Las actuaciones realizadas por el dispositivo para la prevención y extinción de incendios en Andalucía, el Plan Infoca, en el periodo comprendido del 1 de enero al 25 de agosto de 2013, muestran una disminución significativa tanto en el número de intervenciones del dispositivo como en la superficie afectada respecto a la media de los últimos 10 años, en base a los datos provisionales disponibles actualmente. Esta información estadística señala que en este periodo se han visto afectadas por incendios 1.165 hectáreas en Andalucía, de las que 110 son de terreno arbolado y 1.055 hectáreas se corresponden con terreno de matorral. Estas cifras están por debajo de la media de la última década, que se establece en 7.706 hectáreas, lo que se traduce en una reducción del 85% comparándolas con el varón medio del último decenio. En lo que respecta a las intervenciones realizadas por el dispositivo Infoca desde el 1 de enero del 25 de agosto, se han llevado a cabo un total de 461 intervenciones en terrenos forestales, cifra muy por debajo de la media del mismo periodo de la última década, que se sitúa en 697. De estas intervenciones, 380 se corresponden con conatos, menos de una hectárea afectada, y 81 incendios, números inferiores a la misma media, con 536 y 160 respectivamente. Destaca además el descenso registrado en el número de intervenciones en los meses previos al inicio de la campaña de extinción el 1 de junio, que ascienden concretamente a un total de 80, cuando la media es en este periodo es de 183 actuaciones. Lo mismo sucede con la superficie afectada, ya que a 31 de mayo se habían calcinado 152 hectáreas, cuando la media en este periodo suma 432 hectáreas. Este descenso se ha debido a las copiosas precipitaciones caídas y la consideración siguiente acumulación de humedad en la vegetación, minimizando así el riesgo de incendio durante los cinco primeros meses del año. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se recuerda que estos datos son provisionales y que en ningún caso se puede bajar la guardia, por lo que se solicita la colaboración de los ciudadanos en la lucha contra los incendios forestales, evitando comportamientos negligentes y alertando de forma temprana de los siniestros a través del teléfono de emergencias 112. Además, se subraya que la campaña de extinción de 2013 presenta peligrosidad debido a la proliferación de combustible fino en el monte, consecuencia de las lluvias previas, lo que favorece la propagación de incendios cuando este combustible fino se seca tras los episodios y olas de calor registrados. Por último, el gobierno andaluz destaca la profesionalidad y operatividad de las personas que forman el Plan Infoca, cuya rápida actuación ha permitido dejar en Conato ocho de cada diez incendios forestales que se producen, salvaguardando de este modo el rico y extenso patrimonio forestal andaluz.